Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Central Informativo. El doctor José Antonio Martínez se promovió por las calles de Puebla, donde ofreció consultas gratis a personas de la tercera edad en busca de la candidatura para la gobernatura. A través de las redes sociales circuló un video en el cual se observa el exfuncionario haciendo revisiones médicas en pasillos del Mercado Independencia. Consultas médicas gratis, chequeos de presión arterial y otros más realizó el médico José Antonio Martínez García. El doctor dijo que se trata de promoción de cara a las elecciones de 2024. Esto después de destaparse como aspirante a la candidatura de la Cuarta Transformación para la gobernatura de Puebla. Con la apertura de 4 nuevos centros autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, ya suman 24 verificentros que operan en todo el estado de Puebla. Los nuevos centros se encuentran en los municipios de Altepeji, Cuautlancingo, San Pedro Cholula y Zacapuaxtla. Estos son parte del programa para regular las emisiones contaminantes derivadas de vehículos. Los 24 verificentros que ya funcionan se encuentran distribuidos en zonas con alta concentración de población, mayor movilidad y desplazamiento de vehículos. De acuerdo con el gobierno, la meta es llegar a 34 unidades en total. El choque de un autobús de pasajeros ADO en la autopista Puebla-Orizaba dejó como saldo 25 lesionados a la altura del municipio de Tepeaca. El percance ocurrió durante las primeras horas de este miércoles 16 de agosto en los carriles con dirección a la capital poblana. La información aportada por las autoridades indica que un autobús Mercedes-Benz de la empresa ADO circulaba con 40 pasajeros sobre la Puebla-Orizaba. Sin embargo, el operador perdió el control de la unidad, por lo que se estrelló de frente contra la plataforma de un tractocamión de la marca Dina. Las corporaciones de emergencia recibieron el reporte del choque, por lo que acudieron técnicos en urgencias médicas de caminos y puentes federales. El personal de atención prehospitalaria valoró a 25 personas, 10 mujeres y 11 hombres, que presentaban distintos tipos de lesiones. Al menos 5 zonas de la ciudad de Puebla son las que más atienden Dirección de Protección Civil Municipal por inundaciones durante la temporada de lluvias. Gilberto González Labastida, titular de la dependencia, dio a conocer que Protección Civil trabaja en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al fin de mantener control preciso sobre las principales vialidades, ríos y barrancas durante las precipitaciones pluviales. El funcionario compartió el resultado de los monitoreos en las zonas de Puebla, donde los más llamados atienden integrantes de Protección Civil, como lo son las calles Boulevard Héroes del 5 de Mayo, Boulevard Norte, Diagonal Defensores de la República, China Poblana y Desnivel del Boulevard del 5 de Mayo. Recuerda que para más información puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, TikTok, YouTube, Twitter e Instagram. Hasta luego.